Tenemos algo en común, pero también hay una gran... Regresaste. Creí que ibas a abandonar a tu amiguita. Con los reactivos del SAI, ¿es veneno? Veamos. Agitar con cuidado y sostener el aliento. Sanar o morir. Lo veremos en un momento.
¿Qué fue eso? A los niños les gusta. Una pequeña rima que anima. ¿Es veneno o no? Para nada. Son antibióticos. Vaya, hacía años que no veía antibióticos. ¿Entonces se podrían usar para matar a alguien? Lo dudo mucho. Los creó un herbolario experimentado. Son una maravilla. Podría continuar, pero ¿no dijiste que la vida de alguien pendía de un hilo? Dicen que eres un peregrino. Aún no encuentras nada. En la cantina. Acompáñanos. Está bien. ¿Y qué pasa si viene? ¿Te puedo pedir un favor? A esos por lo general los frenan los guardias en la entrada. ¡Déjenme salir! ¡Soy inocente! ¡Eres una asesina! ¡Y te colgarán por eso! ¡Eres una malcriada! Solo estás celosa porque tu papá quería estar con alguien más que tú. ¡Lo arruinaste! ¡Nos arruinaste, perra! ¿Jolly? ¿Qué haces aquí? Estoy viendo cómo finalmente se hace justicia. Oigan, silencio, señoritas. Es una prisión, no un mercado. Espera. Mayer, no es veneno, es un antibiótico. ¿Antibiótico? ¡Mentira! Hace 20 años que no hay antibióticos. ¡Largo de aquí ahora mismo! Es verdad. Ella lo fabricó. De acuerdo. Bébelo hasta la última gota y prueba que no es veneno. Hasta el fondo, Primor. Si no, la ahorcamos. Confío en Baba. Hasta el fondo. Atestiguo que este hombre bebió el líquido de este envase y el mismo no es veneno. A raíz de las nuevas pruebas, Elena queda libre. ¡No! ¡Esto no puede terminar así! Gracias, Aiden. Te debo la vida. ¿A dónde irás? A cualquier parte, mientras sea lejos de aquí. Saquearon mi apartamento por la noche. Ya no me queda nada. Ya me conocen demasiado bien y no puedo seguir ejerciendo mi profesión habitual. En fin, supongo que iré en busca de otros mercados. Sabes que nos habría robado todo. Hiciste lo correcto cuando la denunciaste a los guardias. Hice lo que me pediste. Averigüé lo que necesitaba saber. Jolly, ¿de qué está hablando? Solo una investigación de desarrollo competitivo, papá, para impulsar los negocios.
Espérame. Ya vuelvo. ¡Fallaste, Aiden! Elena sigue viva. Oye, espera. El trato era averiguar la verdad, no matarla. ¿Cómo convenciste a tu padre para que enviara a los guardias tras ella? No fue fácil, pero entré en pánico. No sabía si podía confiar en ti. Y resulta que en verdad no podía. Solo lárgate. No quiero volver a verte.